¿Cómo le va? Muy buenos días. Pues con este precioso escenario, en un momento mis compañeros seguramente harán acercamientos con la cámara a diversas plantas medicinales, a diversos productos incluso que se dan gracias a la utilización de plantas medicinales y todo tipo de artículos de origen naturista. Damos hoy inicio a una nueva serie. Estamos de plácemes, ya que en esta ocasión es la primera vez que participa con la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el Instituto de Biología. Y vamos a dar inicio en esta ocasión a una serie intitulada Enigmas y Verdades de las Plantas Medicinales. Desde luego, todo esto por expertos del Instituto de Biología y de una manera muy especial vamos a conocer todas las características y misión del Jardín Botánico de la UNAM, uno de los más importantes de América Latina, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Para ello, me permito presentar en primer lugar a quien es la coordinadora y académica propiamente de esta serie y quien será la conductora, la bióloga Linda Balcázar Sol. Ella es académica del Jardín Botánico e investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias, Monserrat, muy amable. Te agradezco mucho que estés aquí, además con toda una congruencia en tu atuendo personal, en la escenografía, para hablar justamente de este tema sobre las plantas medicinales. Muchas gracias, es un placer estar aquí y ojalá hagamos un muy buen papel y la gente quede muy contenta con nuestra intervención. Seguramente así será. Y bueno, vamos a presentar a ustedes lo que es propiamente el objetivo de la serie. Haremos mención también de los temas de cada una de las sesiones que conformarán esta misma y pediría a Linda que nos dé una breve semblanza de qué es lo que se nos espera. Tal y como tiene usted en pantalla, el objetivo de esta nueva serie es formar en el público una visión general de la importancia de las plantas medicinales en nuestro país, así como los avances que se han realizado en los últimos años. Y con respecto a los temas que van a conformar esta serie, tenemos, empezando por el día de hoy, el temazcal como una tradición milenaria. Algunos otros temas que habrán de revisarse son las colecciones de plantas medicinales, una realidad en México, la aplicación de las ciencias al conocimiento de las plantas medicinales en México, es probable el control de calidad en las plantas medicinales y las plantas medicinales para beneficio de la comunidad. Así que comenzando por el día de hoy, si usted quiere saber qué es propiamente el temazcal, cuáles son sus beneficios curativos, quiénes pueden ser, quiénes pueden tener acceso, con qué plantas pues se realiza toda esta actividad, le invitamos a que se quede aquí con nosotros en Mirador Universitario. Y bueno, Linda, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál fue tu idea de crear y de proponer esta serie tan interesante? Bueno, uno de los temas tal vez de mayor relevancia y muy actual, pues son las plantas medicinales. México tiene una gran tradición en el estudio de la herbolaria. Muchas de las plantas que se han utilizado desde la época prehispánica siguen vigentes en la actualidad.
Y creo que una parte importante de nuestro quehacer como académicos es divulgar este conocimiento, que no se pierda. Mucho de la tradición es una tradición que viene dándose de manera oral, pero nosotros nos hemos dedicado a la tarea también de documentar esta información y hacerla de alguna manera llegar al público que nos ve, ¿no? En esta ocasión, el estructurar un programa de plantas medicinales tiene como objetivo principal pues hacer un viaje. Sí, un viaje a través del conocimiento de las plantas medicinales, partiendo de esta idea de ir de lo más tradicional, que es lo que vamos a ver hoy, todo esto que significa el ritual del temazcal, el conocimiento de las plantas medicinales desde épocas muy antiguas, e ir haciendo un recorrido por las colecciones. Hay plantas medicinales, la gente puede verlas fuera de los mercados, hay otros sitios donde se puedan ver, donde podamos saber más de sus atributos. Y luego ir viendo todos los estudios químicos que se han hecho. No todas las plantas medicinales en nuestro país se han estudiado científicamente. Mucho de su uso es un uso tradicional, empírico. Lo hemos ido aprendiendo todos los días y así lo seguimos usando. Pero hay algunas plantas que ya tienen un estudio químico. Entonces haremos un viajecito también con estas especialistas. Y finalmente iremos llegando a esto del control de calidad. ¿Qué plantas tomamos? Sabemos que cuando tomamos esa planta realmente es la que nos dicen. Y por último, veríamos la sustentabilidad de las plantas medicinales. ¿Qué se ha hecho de manera industrial? ¿Qué problemas tienen las comunidades y el contexto social? Donde veremos todos estos temas a través de los 5 programas que estaremos contigo. Así es, pues excelente, Linda. Yo te agradezco mucho esta introducción. Nosotros nos vamos a una breve pausa para que se integren tus invitados especialistas y pues desde luego le invitamos a que se quede aquí a lo largo de esta serie. Nuestros números telefónicos ya están abiertos desde este momento, 5622-8720 y 5622-8728, y también nuestro correo de voz 5622-8718. Vamos a una pausa y regresamos aquí al programa Enigmas y Verdades de las plantas medicinales. Muchas gracias. Gracias, Linda. Al contrario, gracias, Marcela. Con nosotros, estamos otra vez para empezar este programa. Hoy es el inicio de una serie nueva sobre plantas medicinales y en este programa, que es el dedicado al temazcal, quiero presentarles a la maestra, primero a mis 3 invitados de lujo en esta ocasión. Quiero presentarles a la maestra en ciencias, Edelmira Linares. Ella es personal del Instituto de Biología del Jardín Botánico, es investigadora, lleva muchos años ya trabajando sobre las plantas medicinales y tiene una gran experiencia. Bienvenida, maestra Edelmira. Gracias, Linda. En segundo lugar, quisiera presentarles a María de la Luz Escalera. Nosotros la conocemos de manera muy cariñosa como Marucha. Ella también es especialista, es médico naturista, terapeuta. Lleva ya muchos años, más de 15 años, trabajando con las plantas medicinales y el uso del temazcal. Así que bienvenida, Marucha. Es un placer, gracias por aceptar. Muchas gracias. Y quisiera presentarles también a David Mazat. Él también es especialista, médico naturista y terapeuta que hoy nos acompaña. Tiene muchísima experiencia ya en el uso de las plantas medicinales y el uso del temazcal. Llevan ya muchos años trabajando con nosotros, entonces muchas gracias por haber aceptado. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión el programa va a girar alrededor de las plantas medicinales y el uso del temazcal. Quisiera iniciar preguntándole a David en esta ocasión, ¿qué es el temazcal, David?
Bueno, el temazcal es un baño de vapor que se lleva a cabo con plantas medicinales y piedras calientes. Es muy importante señalar que el temazcal, como su nombre, la raíz etimológica de la lengua náhuatl, viene de temazcal y la casa de las piedras calientes. Se usan piedras de tipo volcánico y bueno, hay diferentes tipos de baños de temazcal. Es una terapéutica eminentemente de origen prehispánico e indígena y que se conserva hasta nuestros días y que da respuestas de salud a las comunidades indígenas, campesinas y ahora urbanas a través de la sudoración. En el baño de temazcal, con piedras calientes, es muy importante señalar esto porque a veces se confunden los temazcales, los baños, se promueven baños de vapor como temazcales y el temazcal debe de llevar piedras calientes. Ok, David, en este caso hay diferentes baños de temazcal, ¿por qué las piedras calientes son tan importantes? Bueno, las piedras calientes son tan importantes dentro del temazcal como las plantas medicinales que se preparan y que se cuecen en el agua que se agrega a las piedras, porque eso va a dar la purificación. O sea, el baño de temazcal es un recinto purificador, antes que nada, donde nos vamos a desintoxicar, donde nos vamos a limpiar, donde nos vamos a purificar, donde se va a limpiar nuestra sangre, nuestro cuerpo, donde a través de la sudoración vamos a eliminar toxinas y elementos nocivos para nuestro cuerpo y nuestra salud. Gracias, David. Marucha, con toda esa experiencia maravillosa que tú tienes. Gracias. ¿Cuál es la experiencia que tú tienes y nos puedes decir qué enfermedades se tratan en los baños de temazcal? Bueno, pues son diversos padecimientos. En realidad tenemos un gran aliado, el baño de temazcal, porque es una técnica curativa que va a favorecer el sistema nervioso, que va a favorecer problemas broncorrespiratorios, problemas ginecológicos, a nivel osteoartrítico, muscular, dolencias. Pues actualmente vivimos en una sociedad bastante estresada y el baño de temazcal es un gran aliado para favorecer este tipo de padecimientos. Pero pues entre ellos los más comunes, reumas, huesos, diabetes, problemas de tensión nerviosa muy, muy alterada y presión baja. Entre otras. Entre otras. Sí, yo recuerdo que ya desde antes en muchos lugares de provincia se usaba el baño de temazcal, principalmente para cuando las mujeres apenas tenían bebés, ¿no? Favorece fecundidad y es un elemento posparto para que después la mujer reconstituya su tonal, su energía y se fortalezca nuevamente. También se realizan partos dentro del baño de temazcal en comunidades apartadas. Todavía se conserva como ese espacio sagrado en el cual se trae a la vida a los seres. Marucha, muchas gracias. Gracias. Edelmira, tú con toda esa experiencia que llevas documentando a través de todo el país el uso de las plantas medicinales, ¿podrías decirnos si los temazcales son iguales en todo el país o hay alguna diferencia entre los del norte? ¿Se usan en todos los lugares o es distinto el uso en cualquier parte? Pues yo he tenido la oportunidad de documentar en varios estados de México estos temazcales y he visto que hay diferencias. Hay unos que son, por ejemplo, que tienen el ombligo de fuego en el centro, otros al fondo, otros afuera, unos que son temporales, que están hechos con hojas, otros que son construidos, algunos son de planta redonda, otros son de planta cuadrada. Realmente esta gran diversidad va de acuerdo a cada cultura y bueno, también de acuerdo a las experiencias y a los gustos de cada temazcalero, porque por ejemplo, si en las comunidades se hacen de una forma y el temazcalero dice, no, yo quiero mis piedras al final para que puedan estirar los pies, entonces de alguna manera esto va de acuerdo al gusto y a la necesidad de cada lugar. Por ejemplo, aquí vemos en pantalla unos temazcales de planta redonda, donde el ombligo de fuego, es decir, donde se prenden las piedras o donde se pone la leña, está a un lado de la puerta de entrada. Pero hay otros que son construidos con, por ejemplo, este es el de Milpalta, hay otros que están construidos con ramas y que son temporales. Estos, en este caso, si la gente cambia de lugar o no tienen tanta duración. En cambio, hay otros que
al ser construidos de piedra, de mampostería o de adobe, pues tienen una mayor permanencia. Además, hemos visto desgraciadamente que en algunos lugares estos temazcales se han abandonado y, bueno, pues sirven de inspiración para las nuevas generaciones para poder volver a hacer otros temazcales. Sin embargo, hay unos más grandes que otros, el tamaño varía. Por ejemplo, este es un temazcal donde caben alrededor entre 30 y 40 personas. Hay baños que caben apenas 2 personas. Entonces, también el tamaño depende de las necesidades de cada lugar y cada región. ¿Y qué es lo más aconsejable, que entren muchas personas o pocas personas al temazcal? Bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir con varias personas el baño. En especial, a mí no me gustan con muchas, muchas personas. Sí me gusta con personas, pero que uno se encuentre cómodo y no que uno se encuentre muy apeñuscado, porque realmente la incomodidad corporal como que distrae de lo que uno debería estar haciendo en el baño de temazcal. Además, cuando son muchas personas, son muchas energías diferentes y esto también hace que cada baño sea diferente, si son más mujeres que hombres. Bueno, aquí podrán nuestros compañeros platicar más a fondo al respecto. Claro. Muchas gracias, Edelmira. David, dinos, ¿todas las personas pueden tomar el temazcal o hay alguna restricción para que la gente pueda hacer uso del temazcal, si hay algún tratamiento previo, si les dicen de alguna enfermedad o qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, las personas que pueden entrar al temazcal regularmente son para diversos padecimientos. Hay contraindicaciones, por ejemplo, en enfermedades infectocontagiosas que puedan infectar o contaminar de alguna enfermedad a las otras personas, ¿no?, que están adentro. También, por ejemplo, personas que tienen problemas de hipertensión arterial, o sea, la presión muy alta, pues el temazcal sube la presión y también eso pues no es bueno. Entonces, regularmente, eso que ahorita mencionaba la maestra Edelmira, cuando son temazcales muy colectivos, pues sí tiene uno que observar las personas mínimamente, aunque sea hacer un diagnóstico de a ojo, ¿verdad?, cómo está la persona, porque hay veces que sí tenemos que ver, hay personas que le podemos decir, oiga, pues usted no puede entrar porque pues tiene un tipo de enfermedad que puede afectar a los demás. Entonces, en ese sentido, sí es de tener cuidado porque puede provocar alguna enfermedad. Nada más para hacer un dato rápidamente, en la época de la colonia, muchos de los padecimientos de viruela que hubo se transmitieron a través de los temazcales, ¿no? En la época colonial. Entonces, pensaban que lo podían curar por medio del temazcal sin saber que fue un medio de propagación, ¿verdad? Entonces, ahora hay algunas enfermedades que, bueno, pues no es bueno que se metan a los temazcales, ¿no? Okay. Uh-huh. David, ¿y los niños, por ejemplo, pueden entrar los niños al baño de temazcal? Sí, de hecho, en algunas comunidades indígenas, sobre todo en la Sierra de Oaxaca, en Chiapas, en la Huasteca, todavía se acostumbra que en algunos casos las parteras, hasta en los propios temazcales, atienden los partos, ¿no? Entonces, nacen en los temazcales también, en esa atmósfera de calor, nacen los niños o se meten muy, muy recién nacidos también, ¿no? Después del cuidado de los 40 días, ¿no?, de la mujer. Sí, yo recuerdo esto que comentábamos hace poquito, que tuvimos la experiencia de tomar el temazcal con ustedes, muy agradable, por cierto, que yo le decía a David que iba con la presión baja. Dije, ¿puedo entrar al temazcal o aquí se me va a acabar de bajar? Pero afortunadamente hay también algunas soluciones para las personas que tenemos algún problema de presión, que seguramente ustedes en algún momento nos darán algunas recomendaciones para el público. Quisiera aprovechar este momento para invitar a todo el público que nos está viendo para que nos llamen. Los teléfonos están apareciendo en pantalla y también tenemos el correo de voz. Vamos a dar 2 regalos maravillosos al final del programa. Quédense con nosotros. Todavía esto no se pone tan bueno como va a quedar. Acompáñenos, por favor. Gracias. Marucha, también quisiera preguntarte a ti, con toda esta experiencia que hemos tenido en estos días pasados, ¿sí?, si tú crees que el baño del temazcal, desde que lo que tú conoces, me comentabas hace un rato, que pues ya tienen más de 15 años de experiencia trabajando en el temazcal, que llevas mucho tiempo ya trabajando con las plantas medicinales y los últimos 15 años ya muy metida en esta práctica de la terapéutica de la herbolaria. Con toda esa experiencia que tú tienes y esta tradición,
que llevas en la sangre. ¿Tú podrías decirnos si el baño del temazcal ha cambiado con el tiempo, si es el mismo que te enseñaron tus padres o el mismo que te platicaron tus abuelos en algún momento, o el que narra la historia en estos códices o libros antiguos en los que nosotros podemos recurrir? ¿Es el mismo temazcal? ¿Se usa para lo mismo? ¿Sigue siendo tan vigente como antes? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, Linda, en realidad, para mí el temazcal es una forma de vida, ¿no? Y me ha llevado a un camino de conocimiento en el cual comparto cotidianamente con mi familia, con la gente que me rodea y con las personas que acuden al baño de temazcal. Sí, realmente ha sufrido un proceso y un cambio fuerte. Digo, en comunidades apartadas, sobre todo en las poblaciones, se conservan los materiales, las formas originales, pero pues la modernidad ha hecho que cambie todo. Y bueno, ahora actualmente se utilizan en algunos spas, en algunos espacios de esparcimiento turístico, ¿no? Y sí, se ha cambiado muchísimo, se ha cambiado, pero en esencia conserva pues su principal objetivo, que es la curación. Sí, dime, Marcha, ahorita que estamos comentando esto, recuerdo alguna de las experiencias y comentarios. ¿La gente nace con el don de ser temazcalero para que puedan conservar toda esta tradición? No solamente el conocimiento de la herbolaria, sino esta parte espiritual de la que tú dices, me gustó mucho esto de, es una forma de vida. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, yo creo que el baño temazcal como tal es un conocimiento que se recibe de tradición oral. Es un permiso que se te endona para que tú lleves a cabo esta función. Pero algo dentro de ti te tiene que dar ese permiso, esa licencia para llevar a cabo ese trabajo de servicio. Es un trabajo en el cual se tienen que llevar ciertos principios éticos, hay códigos, en los cuales pues se reciben a través pues del creador. Gracias, Marucha. Edelmira, yo sé que tú tienes mucha experiencia en el uso de plantas medicinales. ¿Podrías decirnos cuáles son las plantas que se usan para los baños de temazcal? Ya vimos que hay una gran diversidad en nuestro país, que has documentado muchísimo sobre esto. ¿Podrías decirnos un poquito sobre las plantas que se utilizan con más frecuencia? Como mencionábamos que había diversos tipos de baños en diversas regiones de México, ya que nuestro país, al hablar de México, estamos hablando de un conglomerado de culturas y de formas de vida. Así también estamos hablando de un conglomerado de ecosistemas, donde en cada lugar hay diferentes plantas. Entonces las personas han aprendido a usar las plantas que regionalmente tienen a la mano para poder utilizarlas. En este caso, bueno, en el centro de México podíamos hablar que, por ejemplo, para los ramos son muy útiles las hojas de capulín para ramear, o las hojas de zapote blanco, o inclusive las hojas de pirú. Pero si vamos más al norte, pues se usa más el pirú porque ahí no tienen, por ejemplo, el zapote blanco. También tenemos, entre otras, el mirto rosa, el zoapatle, la ruda, el pericón, en fin. Aunque la ruda no es una planta mexicana, se ha adoptado como parte muy importante de nuestra herbolaria y forma una parte esencial de los temazcales. El pericón no todo el año lo tenemos disponible. Sin embargo, es una planta muy importante de uso ritual asociada con Tlaloc, y que realmente cuando esta planta está disponible en la época de lluvias, pues es muy usada en los baños de temazcal. Además, da un aroma muy especial, una energía muy especial. Y también tenemos, entre otras cosas, entre otras plantas, el cempasúchil. Tenemos también muchas más, el estafiate, el muitle, las salvias, el hinojo. Depende del tipo de baño, depende de la persona y depende también de la enfermedad que se va a tratar. Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene un padecimiento cardiovascular, pues no son recomendables las plantas muy calientes. Desde el punto de vista tradicional, se consideran las plantas calientes o frías. Entonces, si se va a tratar una persona, una parturienta, pues son recomendables las plantas calientes, porque el tener al niño se considera que es una enfermedad que ha dejado un frío
en la mujer, en la matriz, entonces se trata con plantas calientes. Entonces, toda esta tradición, desde el punto de vista etnobotánico, ya que yo soy una etnobotánica que he documentado estos usos, pues tiene que ir de la mano el trabajar con personas como Marucha y David para poder entender cuáles son las formas de selección de estas plantas y poderlas documentar para darlas a conocer y que no se pierda este conocimiento, ya que esto es una tradición que se pasa oralmente de persona a persona. Entonces, si esta tradición no la tenemos documentada, pues a veces se puede olvidar. Qué bueno que hay gentes como ellos todavía que están muy interesadas en mantenerla. Pero nuestra posición desde el punto de vista de los etnobotánicos en el Instituto de Biología, en el Jardín Botánico específicamente, es trabajar y mantener este conocimiento para que nuestro país y nuestras tradiciones no se pierdan. Qué bueno que existan personas como todos ustedes, porque entonces así vamos a tener la seguridad de que este conocimiento pues se va a seguir transmitiendo. Ahorita comentaba sobre algunas plantas que no son mexicanas. Cuando nosotros hablamos de herbolaria mexicana, pensamos que a lo mejor la manzanilla, el pericón, son plantas que el romero, plantas que pertenecen a nuestro país, plantas que nacieron con la tradición de ser plantas medicinales mexicanas. Ahorita que dices que no, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo es que nosotros las hemos adoptado como plantas mexicanas y resulta que no lo son? Bueno, este es un tema que podría ser otra plática completa, pero realmente dentro de la herbolaria medicinal de México hemos adoptado plantas de muchas partes del mundo. Normalmente cuando yo doy un curso o una plática les pregunto que si conocen la manzanilla, que es la planta más usada en México. La manzanilla es de origen europeo. Entonces, todo mundo levanta la mano y dice que sí. Posteriormente les pregunto si conocen el muitle. Y uno que otro conoce el muitle, que es una planta originaria de México. Entonces, realmente conocemos mucho más las plantas que fueron introducidas, que estuvieron relacionadas con la cultura dominante hispana en la época de la colonia. El romero es otro ejemplo. Todo mundo conoce el romero. Sin embargo, si yo les pregunto del estafiate, pues a lo mejor no todos conocen el estafiate. Por eso es una función tan importante del Jardín Botánico, es realizar este tipo de cursos, de talleres, de pláticas, programas como este, para dar a conocer que nuestra herbolaria es muy importante, pero que no todas las plantas son de origen mexicano. Sin embargo, las hemos adoptado como nuestras y por eso las tomamos como parte de nuestra herbolaria medicinal mexicana. Ok, gracias Edmira. Vamos a ir a una pausa, por favor acompáñenos, todavía tenemos mucho que decir sobre las plantas medicinales. Llamen, vamos a tener un obsequio. Vamos a donar dos libros sobre plantas medicinales mexicanas que tienen una información muy importante sobre las plantas que se utilizan con mayor frecuencia en los mercados. Por favor, llamen y con mucho gusto se podrán llevar. No se vayan, sigan con nosotros. Continúan con nosotros. Ya nos han hecho llegar algunas de las preguntas que voy a leer ahorita para que nuestros especialistas puedan darles alguna respuesta. Por favor, acompáñenos. Aquí dicen que felicitan al programa y a Mirador porque tiene una programación variada y que puede entender todo el público. Muchas gracias. Ese es uno de nuestros objetivos, la difusión. También tenemos el nombre a Verónica Viveros que desea saber dónde puede llevar a dos niños de 16 y 8 años con asma alérgica crónica. No sé si alguno de ustedes pudiera
indicarnos algún lugar. Bueno, si gusta visitarnos, ya sabes que estamos en el municipio de Amecameca, Estado de México, y escribirnos a nuestro correo electrónico, que es yautizit@hotmail.com, y bueno, por medio de ese correo podemos darle todos los datos y referentes. No sé si escucharon, si lo podrías repetir es un poquito yautizit, más despacio. yautizit@hotmail.com. Ahí se puede contactar con nosotros. Okay, directamente. También nos dicen que desean saber, Lilia Suárez desea saber en dónde se dan estos temazcales. Bueno, pues en toda la República. Pero ustedes, ¿qué nos recomendarían? Ustedes, bueno, que son nuestros si invitados. Pueden visitarnos igual en Amecameca, Estado de México. Con mucho gusto los podemos atender en el centro Ameyali, Ameyaltonal, ahí en Amecameca, Estado de México, al mismo correo electrónico o a nuestros teléfonos, el 55-39-40-48-13. Que es un teléfono que se pueden comunicar, o a ese correo electrónico, nos manejamos mucho por este medio, por mail. También si en la Ciudad de México pueden acudir al Temazcal del Ajusco, con la señora de Beatriz Contreras. En Contreras. ¿Tú tienes los datos, Marucha, o después nos los podrías hacer llegar para las personas que estén interesadas? Podemos hacerles llegar vía telefónica el dato de la persona que está recibiendo. Con ustedes directamente, con el jardín. Sí, quisiera aprovechar también este espacio, ya que David me está dando la palabra. Sí, efectivamente, muchos de estos temazcales se organizan en el jardín botánico. Trabajamos en colaboración tanto con Marucha como con David para organizarlos. Si ustedes desean saber más sobre cómo tomar este tipo de temazcales, también pueden hablar al Jardín Botánico al 56229047 o 569063. Almadelia Gregorio pregunta que en octubre va a ser 3 años de su parto, que si puede hacer el baño de temazcal porque le quedó el vientre muy inflamado. Claro que sí, ya lo requiere, urge que lo tome. Urge que lo tome. Entonces, Almadelia, sí puedes tomar el baño de temazcal. Puedes ponerte en contacto con Marucha y seguramente llegarán a algún acuerdo. La señora Guadalupe Molina felicita por la variedad de temas. Que por favor mencione las direcciones en donde se dan los temazcales. Bueno, ya lo comentamos. Al final seguramente podremos hacerle llegar el dato más preciso vía telefónica. Y María Gómez solicita el número telefónico y dirección del médico. Bueno, ya dimos los datos de David. Por favor, después, si quieren, los hacemos llegar vía telefónica. Ahí están viendo ahorita en pantalla los datos para que ustedes puedan llamar. Muchas gracias. Bueno, son todas las llamadas que tenemos. Quisiera entonces continuar con esta rica plática que estamos teniendo sobre el baño de temazcal y la tradición tan grande sobre el uso de las plantas medicinales. David, ya así ya más entrados en materia, quisiera preguntarte, aparte del ritual del temazcal que tenemos en el momento de efectuarlo, en el momento del baño, ¿hay algún otro tipo de ritual que se tenga que realizar antes? Antes del baño. Antes del baño. Sí, bueno, hay toda una preparación, hay que limpiar el temazcal, o sea, siempre un temazcal se tiene que limpiar antes de usarlo, si ya es, un temazcal de uso, con copal, regularmente con un sahumador con copal, limpiamos el temazcal y eso, bueno, da que se puede volver a usar, ¿no? Pero cuando se va a inaugurar un temazcal también es una ceremonia, o sea, es previo a... Entonces hay diferentes tipos de ceremonias, digamos, la que nosotros nos han enseñado es que se pone una ofrenda en la tierra, se dedica una ofrenda a la madre tierra, para el propio temazcal, se pone allí, se pone en el lugar donde se va a poner el temazcal, y es algo muy importante que se tiene que hacer para poder sembrar, ¿verdad?, un temazcal, poner la ofrenda a la madre tierra, pedir el permiso, como aquí estamos viendo en estas imágenes, el permiso que se pide a la madre tierra, a los elementos de la madre naturaleza, a la tierra, al agua, al aire, al fuego, a las 4 direcciones, al cielo, a la tierra. O sea, esto es parte de una tradición propia indígena mexicana y del continente, ¿verdad? También porque el temazcal, bueno, vemos que se lleva en varias partes, no solo de México, sino también del continente. Entonces, el pedir permiso a la tierra y a los elementos, eso es muy importante, y la ofrenda, el ofrendatorio que se hace. Y siempre utilizamos el copal. El copal es muy importante usarlo para limpiar y para purificar el ambiente antes de entrar al temazcal.
y a las personas, como vemos ahí, mira, se están sahumando las personas antes de que entren al temazcal. Ahí estamos haciendo el saludo, por ejemplo, a las direcciones, está el fuego encendido. Entonces, todo esto es parte de un ceremonial, de un rito que se hace previo al baño. O sea, ya es parte del mismo baño de temazcal, pero antes de entrar. Aquí vemos, por ejemplo, una práctica también de frotación herbal previo al temazcal, que ya son diferentes tipos de terapéuticas que, bueno, se pueden aplicar antes o durante el baño de temazcal mismo. Aquí en estas imágenes, David, estamos viendo la preparación previa. ¿Quiénes hacen esta preparación? ¿Quiénes están facultados, digamos, para hacer este sahumerio, este incensario con la gente? Regularmente, pues en este caso aquí, Marucha del Huicatzin Mendoza, ella es la que lo sahuma, o otras compañeras, es decir, quienes portan el fuego. Entonces, las portadoras del fuego regularmente es gente que ha recibido el fuego del sahumador, ¿verdad?, de manera tradicional, y entonces a través de recibir el fuego se hace la purificación, o el hombre de fuego, es decir, el que está encargado del fuego que ven ahí en las imágenes, que es el que está encargado de prender el fuego, de poner las piedras a calentar, él también puede hacer este trabajo de sahumación con el copal. Claro, Marucha, por favor. Quisiera mencionarte el darle de comer y beber a los espíritus, ¿no? El pedir permiso, el pedir esa licencia para poder bajar esa energía curativa, y el trabajar con las plantas medicinales. Ya hay previamente toda una preparación en cuanto a la colocación de las piedras, el rezar por los árboles sacrificados, ¿no? Eso también es una ceremonia previa. Se hace un rezo con el tabaco para pedir por el propósito de todas las personas que van a llegar a recibir esa medicina. Entonces, todo ese trabajo, cuando la gente llega al temazcal, ya se hizo desde antes, ¿no? Para incluso prender una luz, efectuar una oración, un rezo de protección para el mismo temazcalero, para que la misma enfermedad que pasa a través de las personas que llegan con esa enfermedad, pues se pueda regenerar, reciclar y transformar en salud. Bueno, si ahorita estoy recordando un poco esta actividad que tuvimos con ustedes de la frotación con las plantas medicinales, y que tuvimos la experiencia, bueno, a mí me tocó impartir la frotación a mi compañera a la pareja con la que yo iba trabajando. Y recuerdo mucho que después de haberle hecho la frotación por el cuerpo, nos sentimos cansados. Y tú nos dijiste, hay que ir al sahumerio y limpiarse. ¿Por qué, Marucha? ¿Por qué tuvimos que limpiarnos con...? Porque el temazcalero es un medio. Es un medio para, para extraer esa enfermedad y reciclarla y llevarla al fuego y que se purifique. Entonces, como el curandero también, lleva a cabo un trabajo energético. Y esa energía debe de ser reciclada, no se debe de acumular, porque entonces estaríamos recibiendo toda la enfermedad y no estaríamos haciendo bien nuestra labor. También quisiera comentarte sobre la importancia del uso diverso dentro del temazcal de las plantas medicinales, porque nosotros preparamos nuestros ramos específicos para la ojeada dentro del temazcal, pero también previamente ya hicimos una infusión, y esa infusión varía de acuerdo a la combinación de las plantas medicinales, a los tratamientos específicos que vamos a ver con cada persona. Y posteriormente se les ofrece un té que tendrá también otro tipo de plantas, que principalmente son sudoríficas, relajantes, depurativas, limpiadoras de sangre. Y se hace una cama. Acostumbramos en la región donde nosotros estamos a que la gente se tiende sobre el petate, y encima del petate tenemos una cama de plantas medicinales que normalmente son frescas. Sí, esta vez tuvimos oportunidad de tener una camita de toronjil, muy rico, muy agradable, muy fresco, como bien dices. Quisiera que nos complementaras, ya que estamos metidos en esta pregunta, si estas plantas medicinales que normalmente se utilizan tanto para el baño como para tomar, ¿cuál es el propósito
de que también tomemos las plantas. No son las mismas las que nos frotan que las que nosotros tomamos. Tratan diferentes afecciones. ¿Cuáles afecciones? ¿Cómo podríamos separarlo o aclararlo para el público que nos está escuchando? Sí, a nivel terapéutico, bueno, pues la herbolaria es muy diversa y tenemos una gráfica que traemos por ahí, no sé si salga, tenemos tratamientos diversos, en este caso el tratamiento depurativo, desintoxicante, tónico, de acuerdo a, es diferente, de acuerdo a cada zona se manejan diversas plantas, en la región de los volcanes nosotros trabajamos estas plantas, pero cada persona llega con diversas enfermedades y nunca sabemos qué tipo de enfermedades vamos a tratar, pero siempre por eso para nosotros es muy importante la cita previa, porque entonces nosotros distinguiremos cuáles son las plantas específicas que vamos a trabajar. No vamos a trabajar en este caso plantas medicinales que ayuden a tratamientos específicos para las enfermedades de la mujer, para favorecer la fecundidad, para favorecer, reconstituir y fortalecer el aspecto físico de la mujer. También tenemos plantas que trabajan a nivel sistema nervioso para evitar el estrés, el insomnio, la irritabilidad y diversos padecimientos y tratamientos específicos que atacan a los nervios. Claro. Quisiéramos saber, seguramente el público que no está muy familiarizado con el lenguaje del uso de las plantas medicinales, quisiéramos saber qué es una tisana. No sé quién pudiera respondernos de nuestros tres invitados. Bueno, normalmente cuando mencionamos tisanas, la gente no nos entiende, pero si les decimos tecito, la gente no se entiende, pero el tecito, realmente la palabra té debería aplicarse a una infusión de la planta del té, que es Camellia sinensis, pero como nosotros usamos muchas plantas diferentes, entonces por eso así mencionamos que son tisanas. Pero inclusive en los libros que hemos hecho, le pusimos uno de los libros Tés Curativos de México y realmente la palabra té está mal aplicada en sentido estricto. Claro. Pero para que se use y se entienda mejor, por eso común y popularmente usamos la palabra té. La preparación de este té, ¿cuál es el dependiendo de la planta a tratar, pero normalmente sugerimos que el agua se hierva. Cuando está hirviendo el agua, se introduzca la planta en cuestión, se apague y se tape, porque muchas de estas plantas son plantas aromáticas y los aceites esenciales son muy volátiles. Entonces, si nosotros hervimos como si fuera una decocción, pues realmente ya cuando lo tomamos ya los aceites esenciales se han evaporado y ya no los podríamos consumir, que realmente es lo que nos va a funcionar como aspecto medicinal en este sentido. Okay. O sea que no por más hervido es mejor. No, eso es no. Muy importante lo que dice la maestra. Porque a veces pensamos que ya, porque más se está hirviendo una planta ahí, nos va a hacer más beneficio, o porque le concentremos mucho. La gente a veces no sabe preparar un té y piensa que si está muy concentrado o hirvió mucho nos va a ser saludable. Y resulta que no, a veces se volatizan los componentes medicinales de la planta, o simplemente si está muy concentrado también no nos va a ser benéfico. Entonces tiene que ser de esa manera. También si son hojas, tallos, flores, porque si son cortezas sí requieren un poquito más de calentamiento, ¿no? De que suelten sus propiedades medicinales. Okay. Me gustaría agregar aquí que si en el caso, por ejemplo, de cortezas, pomos, son las quinas, ahí tenemos otro tipo de componentes, no estamos hablando de aceites esenciales, sino de alcaloides y de otro tipo de componentes que no son tan volátiles. Raíces. Entonces depende de qué planta vamos a usar, si será tisana o si será decocción. Así es. Okay. Muchas gracias. Quisiéramos dar paso a este testimonio que vamos a ver a continuación de algunas personas que tomaron el baño de temazcal. Es una experiencia nueva. Con esto de limpiarme el cuerpo físicamente, mentalmente. Y bueno, creo que es algo que vine
con una devoción, con una intención, puesto que es algo que es de nosotros los mexicanos. Una experiencia magnífica, relajante, preciosa. Creo que no la puedo describir, pero es algo inolvidable. Realmente para mí fue, estar ahí fue un reto impresionante, porque les comentaba que soy claustrofóbica. Entonces el hecho de entrar a este sitio, pues fue parte de vencer miedos, ¿no? Estar ahí encerrado, oscuro, pero claro, entra una otra dimensión, con la calidez de todos, bueno, con la calidez del baño, ¿no? También como que te aflora el alma y todo, y te dejas ir, ¿no? Entonces es un fluir muy interesante, muy diferente. Después de haber vivido esta experiencia, pues fue una experiencia muy agradable. Mi experiencia se me hizo muy afortunada porque pues me sentí muy a gusto, me sentí muy bien y me siento muy aligerada, así como si me hubiera confesado, pues no traigo nada de cargas, pues siento que descargué todo ahí y me siento muy bien. Nos están preguntando que cuál es el nombre del libro que vamos a regalar y dónde lo pueden conseguir. Bueno, el nombre del libro es Plantas Medicinales de México. Aquí lo pueden ver. Y pueden conseguirlo en el Jardín Botánico, en la tienda Tigridia. Ahí está a la venta. Sí. Tenemos varias preguntas que quisiera darles lectura de manera rápida y luego ver si podemos contestarla. Nos preguntan si el eucalipto también se debe usar para el temazcal. Claro, es descongestionante de las vías respiratorias. Okay. Bueno, otro que desea saber en dónde venden el libro, ya les comentamos. Tenemos una felicitación al programa porque aquí se aprende mucho y preguntan si la hoja de zapote blanco baja la presión y cómo se usa. Así es. La hoja de zapote es una de nuestras plantas principales en padecimientos de hipertensión. Lo único que sí se requiere es que la dosis sea la efectiva. Normalmente se trabajan de 2 a 3 hojas por medio litro de agua hirviendo. 2 a 3 hojas y por medio litro. Y la dosis es una tacita 3 veces al día cuando el padecimiento es constante, cuando ya es crónico. Cuando nada más se... fue un efecto, digamos, por el temazcal, entonces una sola tacita nada más. Okay. Me gustaría añadir que en el caso del zapote blanco también se consumen los frutos y que en náhuatl, en algunos códices, se menciona como cochitzapotl, que quiere decir zapote del sueño. Uh-huh. O sea que también la gente que padece insomnio, si se toma o se come unos 2 frutitos antes de dormir, dormirá plácidamente. Ok, muchas gracias. Aquí Imelda Córdoba dice que es ama de casa y va a tomar danza prehispánica y ya la ha tomado, que le encanta. También tenemos aquí otro que dice que los grandes problemas de la salud en México, entre otros, son la diabetes y los problemas cardiovasculares y cáncer. Así que si es. Pueden decir si los temazcales, funcionan para estas enfermedades y desea bibliografía sobre el temazcal. Sí, es depurativo y además se sube el sistema inmunológico. El choque térmico hace que genere que se despierten las defensas del organismo y desgraciadamente somos el país más alto en diabetes por el consumo de refrescos. Okay, gracias. Dice, ¿si una mujer que está menstruando puede entrar al temazcal? No es muy recomendable, de preferencia les pedimos que no lo haga, pero en el caso de posparto, es aceptable. Es aceptable. ¿En dónde están los baños de temazcal? Que si pueden dar nuevamente su dirección, por favor, su ubicación. Sí, pues nosotros estamos ubicados en Amecameca, Estado de México, en la calle de Atenógenes número 47, ahí está el centro Ameyaltonal, y bueno, pueden recurrir a nosotros, dimos nuestro correo electrónico que es yautizitl@hotmail.com, donde se pueden comunicar con nosotros o directamente pues con ustedes, con el Jardín Botánico. Ok. Muchas gracias, David. ¿Qué plantas recomiendan para la artritis? Pues principalmente de naturaleza caliente, en este caso sería romero, pirul, Santa María. Uh-huh. La ruda. La ruda. Plantas calientes, como comentaba la maestra de Mira hace un rato, hay plantas frías y calientes. Las calientes servirían para enfermedades como la artritis de y las reumas. Por supuesto. Okay, sí. Gracias. Otra planta que se emplea en varios lugares de México son las ortigas, que son demasiado calientes, pero en muchos lugares estimulan la circulación. Chichicastle. Chichicastle, también. Así es. Chichicastle.
Una última pregunta, que si hay plantas para el tratamiento de enfermedades vaginales. Sí, claro que sí, pero las manejamos principalmente en vaporizaciones. Nosotros manejamos lo que es la gobernadora, la sangre de grado y la caléndula. Okay. O sea, pues muchas gracias. Aquí tengo los datos de las personas que creo que ya se ganaron el libro. Es para Arturo Vázquez, ya tiene uno de los libros, y el otro libro es para Juan Macías Cruz. Bueno, estamos a punto de terminar el programa. Creo que nos va a faltar tiempo. Necesitaríamos varios programas, sí, para hacer una serie sobre el temazcal. Pero quisiera que concluyéramos de manera breve en la última pregunta para todos ustedes, que sería, ¿cómo ven ustedes el futuro del baño de temazcal? ¿Va a continuar esta tradición? ¿Perdurará? ¿Cómo ven ustedes? Para mis tres invitados, por favor. Bueno, yo pienso que va a continuar en tanto nosotros no lo dejemos que se olvide. Por eso el Jardín Botánico tiene el interés de documentar este tipo de tradiciones y llevar a cabo esa documentación en las colecciones de plantas medicinales para que la gente que nos visita pueda conocer, y también trabajar con los alumnos en diferentes ámbitos para que estas tradiciones y este conocimiento perdure. Gracias. Manucha, sí, por supuesto que va a continuar a través de nuestros hijos, y además es una herencia cultural para todos los mexicanos y una gran aportación para el mundo. Sí, pues ha retomado el temazcal, se ha revitalizado actualmente en diversos ámbitos de la vida social y comunitaria, y está resurgiendo. O sea, es una tradición que está resurgiendo de diferentes maneras, ¿no? Entonces va a revivir, o sea, está reviviendo y va a sobrevivir adelante, pensamos que sí, ¿no? Muchas gracias. Pues quisiera agradecer a Edelmira Linares, a Marucha Escalera y a David Massa realmente el habernos acompañado en este programa y haber hecho de este rato pues un rato muy agradable. Ya vimos que por las llamadas mucha gente quiere tomar el temazcal. Gracias. Acompáñenos la siguiente semana, donde continuaremos con esta serie de enigmas y verdades de las plantas medicinales. El tema que veremos la siguiente semana serán las colecciones de plantas medicinales, una realidad en México. Gracias y buen día. Gracias. Muchas gracias. Thank you.